Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Lente Regional? Hoy es 14 de febrero y la Iglesia Católica conmemora el Día de la Imposición de la Ceniza. Precisamente estoy con el padre Eliot Fabio Velázquez, a quien le preguntamos, padre, bueno, ¿qué significa esta imposición de la ceniza? La imposición de la ceniza es un signo que nos invita a todos a empezar este camino cuaresmal de penitencia, de ayuno, de oración. La ceniza significa precisamente que somos débiles, frágiles, pecadores, somos polvo y al polvo volvemos. Debemos arrepentirnos. Bueno, ¿cómo debemos llevar este tiempo de cuaresma? La cuaresma son 40 días de preparación para la Pascua, recordando los 40 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, haciendo penitencia, ayuno, oración. También el cristiano está llamado a hacer mucha penitencia, mucha oración y obras de caridad. También la invitación para que hoy la gente acuda a sus iglesias, ¿no? Claro, sí, este es el inicio de la cuaresma y todos empezamos a prepararnos ya para la Pascua, la Semana Santa, todos invitados a vivir estos 40 días de preparación con intensidad, con mucho amor, con mucha entrega. Bueno, pues hoy miércoles de ceniza, en todas las iglesias de Florencia se está imponiendo la ceniza por parte de todos los padres y párrocos de las iglesias. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. En supermercados El Primo Precio Naranja todos los días quiere decir que comprando para tu alacena ahorras, comprando frutas y verduras ahorras, comprando de todo ahorras.